Ok, vamos a esto. Bienvenidos a otro video más de A Mi Manera. Jay Cruz de este lado. Como ya saben, esto es un concepto hecho para uno desahogarse de las cosas que pasan en el ámbito farandulero, en el ámbito político, en el que uno le dé la gana, porque esto se llama A Mi Manera, esto es lo que yo quiera. Claro, siempre y cuando los comentarios se hagan en el marco del respeto, aunque uno a veces se pase un chin porque somos seres humanos. Y ahí cruce de este lado y esto es A Mi Manera. No vamos a hablar mucho, lo vamos a hacer rápido, porque este podcast yo quiero que sea diferente. Yo quiero que este podcast sea diferente a los 2500 podcasts, agregando este que hay, pero yo lo quiero hacer diferente. ¿Por qué? Vamos con el tema del Alfa el Jefe. El Alfa el Jefe, un artista dominicano, de la República Dominicana, que ha roto barreras con su música y con su forma de hacer negocios, a lo cual le llaman lambón, le llaman esto, le llaman lo otro. Pero bueno, así es la vida. Entonces, este tema va en esto. El Alfa hizo un negocio de 70 millones de dólares, el cual le entregaron 50 millones adelante, y que esos son contratos que son como préstamos, donde él prácticamente alquila su imagen, porque en ese contrato él no vendió su música, ni nada, ni que el poder de esto, ni que no, que tú vas a sacar música cuando nosotros queramos, no. Esa no fue la clase de negocio que le hizo. Si él quiere sacar música, mañana la saca. No importa, no lo pueden jalar, mira, no tires esta canción hoy porque el fulano va a tirar este tema y pueden chocar. No, él puede tirar su canción y hacer lo que él quiera. Él lo único que tiene, creo que son 5 álbumes para devolverse esa moña. Bueno, ahí vamos. Entonces, sucede que él hizo una entrevista con Alofoque, el mejor del planeta. Duélale a quien le duela, le guste o le guste quien le guste, o no le guste. Hizo una entrevista donde él dio esas aclaraciones, que son por las cuales hablo de eso. Pero sucede que en República Dominicana, todos esos podcasts que hay, todos han arremetido en contra del Alfa. Entonces, eso es de lo que yo quiero hablar. Señores, y somos dominicanos y estamos echando para adelante y nos están aceptando alrededor del mundo, nos están abriendo puertas, nos están haciendo el favor de abrirnos las puertas, ¿me entiendes? Y le está gustando lo que estamos brindando. ¿Por qué no apoyar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, no, que el Alfa, ahí veo un artista de nombre República Dominicana, Peña Suazo, el de la banda gorda, que se vio ridículo y estúpido lo que dijo. Esas no son frases, esas no son palabras de un líder, como lo es él en República Dominicana, y también fuera también, porque lo conocen en todos lados. Internacional no sé si es, pero creo que sí que lo es, porque su música se oye y conocen su música en todos lados. Entonces, Eso comentario despectivo, porque el tipo es urbano, porque el tipo vino de abajo. No van, señores. Siéntanse contentos que un tipo que viene de un barrio, que viene de abajo, echó para adelante y hizo su diligencia. ¿Me entiende? Hizo su diligencia. Ahí vemos también a Químico Ultra Mega hablando saco de estupidez. No, porque entonces dice una cosa del Alfa, pero de una vez lo quiere arreglar, que bendiciones que tu hermano, o frío caliente, o blanco o negro. Diablo, Dios mío. ¿Por qué es que los dominicanos no queremos estar pisando la cola, no queremos estar maltratando cada vez que hay un logro? ¿Por qué? Entonces habla saco de disparate y que el carro no, que Dios se lo bendiga, hermano. Usted lo que un payaso. Usted lo que un payaso. Esos comentarios así que usted está haciendo, Son comentarios estúpidos e incoherentes a la vez. Porque dice que está bien y en otro lado dice que está mal. Hermano mío, después digo, no, que oigan lo que él dice en una entrevista que le hicieron. Que por qué aquí en el Alfa le ha abierto esas puertas internacionales de que quién ha cruzado para allá. Hermano mío, pero solamente con el simple hecho de Alfa y grabar con Kiko, él grabó con Kiko Crazy, grabó con un saco de gente, pero no es con una pistola que él te lo lleva, ven, a esta diligencia, llama aquí. No, hermano mío, venga, grabe conmigo, mire esto, se le da su consejo y todo, pero, y si el dominicano, y si la mayoría de sueltitas, no el dominicano, de sueltitas, son conformistas, 2 o 3 millones lo que se ponen a hacer paquete.
graban con el alfa y en vez de aprovechar y seguir haciendo negocio, lo que se ponen a hacer parquetes, ellos graban con el alfa, no se ponen a estudiar, porque estamos claros que la mayoría de esos artistas urbanos son muchachos que la mayoría, porque la mayoría también han estudiado, pero hay muchísimos que no han terminado la escuela. Y aunque hayan terminado la escuela, ¿qué importa? Son tigres de barrio, hermano mío. Ustedes no ven cómo hablan. Entonces no quieren educarse. El alfa le graba y le da los consejos. No quieren aplicarla. El alfa no le puede poner una pistola en la cabeza, químico. ¿Eh? El alfa, la diferencia del alfa y ustedes fue que el alfa no se rindió. Esa es la diferencia. Que el alfa no se rindió y el alfa siguió. Aunque le cerraron puerta, él siguió. Le cerraron esta, se fue a la otra. Él siguió y no se rindió hasta que logró su cometido. Y ahora es el artista más importante de República Dominicana. Del género urbano. Y cuidado sin más. Y cuidado sin mucho más de ahí. Entonces, mis hijos, vamos a dejar esta locura. Vamos a dejar esto de que pisándole la cola a los compañeros. ¿Por qué no lo apoya todo el mundo? Mira el del alfa. Esto sí, el tipo no está poniendo arriba. Concho, Dios mío, que Dios lo siga bendiciendo. No, quieren de una vez hablar saco de disparate. Quieren de una vez hablar lápiz consciente, que el papá del rap se ve palomo haciendo eso. Porque tanto que hay una tiradera, hay una vaina, hay una cosita. Pero en un logro así, es un plus para el género urbano completo. Y si tú eres pro género, coño mío. No, que a mí me dieron, que le dieron $2 millones. Y todo el mundo sabe que de esos 2 millones, porque él mismo lo dijo, de esos $2 millones, solamente le dieron 300 mil para que él haga para la producción de la música y los videos. $300 mil. Pero tú, ¿cómo te estás hablando de $2 millones cuando el Alfa está hablando de 70 millones, hermano mío? Y le entregaron... Le entregaron 50 millones. Coño, mano. Pero bueno, ellos están buscando su like y su view, ¿eh? Porque acuérdense que es de la era de los likes y los views. Que eso está bien, pero vamos a engrandecer al artista, vamos a dársela, vamos a dejar de estar hablando mierda, de estar hablando cosas que no son, cosas que no van. Miren cómo están los boricuas. Ahora te quieren ligar unos boricuas y una vaina al flow. Esos tigres tienen un manejo demasiado bacano, aunque ellos quizás digan dos o tres vainitas. Ahorita esa gente se llaman y pasó todo ahí. Y ustedes hablando saco de disparate. Y no, que fulano y fulano está quilladísimo con lo que él dijo por unos cortes que suben. Cuando vean el video completo o llamen al alfa y expliquen la cuestión, ya se le tumba todo. Y no, y la mayoría que están hablando toda esa mierda ni siquiera view cogen. Te digo, por eso es que lo foque el mejor de todos los tiempos. Dúrale al quien le duela. Ya lo saben. Nada. Yo solamente quiero decir esto. Esto es un videito rápido. Porque que al final. Yo normalmente siempre escribo en la tablet. Un pequeño guión. Para no. Pero es que. Vamos a seguir hablando de lo mismo. Vienen un par de videos buenos. Bacanos. Que tengo por ahí. Que los voy a subir ahora. Dentro de un par de días. Nada, mi gente. Espero que les guste. Este es solamente un video para. Coño. Mi gente. Vamos a apoyarnos a los foques. Junto a Molusco, un solo movimiento. Tienen un evento el 21 de noviembre en el Madison Square Garden. No se pronuncia lo bien porque el inglés mío es palomo, pero en el Madison en Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el Madison. El 21 de noviembre, vamos a apoyar a esos tigres. Ellos estaban hablando de eso. Que él quería, él hubiese, de corazón, él hubiese querido hacer eso con su compañero dominicano, pero ¿cómo lo hace si lo que. Lo que pueden llegar un poco a ese nivel, porque se va una inversión millonaria para hacer ese evento, no tienen los dos cocos bien puestos para hacerlo. Y lo que quieren estar tirando y jodiendo, no se la quieren dar a los foques. A los foques el mejor. Y se van a morir negándolo y haciendo lo que sea. Y nunca le van a llegar porque ese chamaquito Dios lo protege. Porque él, aunque él es muy confrontativo y muy vaina, pero el tipo es bacanísimo. Y todo el mundo lo sabe, no hay que hablar tanto disparate. El 21 de noviembre, apoyen, todos los dominicanos apoyen eso. El 21 de noviembre en el Madison. Un solo movimiento, a los foques, Molusco. Molusco a los foques. República Dominicana, Puerto Rico, República Dominicana.
nuestra isla hermana, que esta gente nos apoya bacanamente, no solamente la música, sino en todo el sentido. Por eso lo llevamos en el corazón a los boricuas. Nada, mi gente, esto fue a mi manera, J. Cruz de Trago. Espero que les gusten los videos, son unos videitos. Yo hice este canal para desahogarme, porque como a mí me encanta esto mucho de opinar, entonces como paro solo, me pongo a hablar con la pared y voy a terminarlo. Como mejor agarré y prendí una cámara y hago lo que me salga a mi manera. Estamos tratando de ser respetuosos, no hablo mucho disparate, aunque uno se quilla. Hay un videito por ahí que subí de lo que pasó con Haití que me quilló pila, pero no fue de que hablando mal de los haitianos ni nada de eso, ni promoviendo, ¿cómo se dice? Violencia ni nada de eso. Fue solamente poniendo un par de puntos claros desde mi punto de vista, porque yo lo que hago en este canal es dar mi punto de vista de las cosas. Entonces, nada, mi gente, dejémonos de pisarnos la cola entre nosotros mismos. Vamos a apoyarnos, que juntos somos más fuertes y somos más. Nada, esto es J. Cruz a mi manera. Espero le haya gustado.